Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Gloria Victis, un MMORPG Buy to Play que lo tenéis por 20 euros en Steam en acceso anticipado, un juego que lleva ya un tiempo en desarrollo, un juego que aboga por el realismo, por hacer todas las cosas que quieras hacer un MMORPG, pero a su manera. Eso tiene sus cosas buenas y malas, que ahora las veremos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros, a día de hoy, en 2022, Gloria Victis, ¿merece ya la pena o hay que esperar un poco más? Vamos al lío. Hay muchos juegos que pasan muchísimos años en fase de desarrollo, en acceso anticipado. El acceso anticipado no deja de ser una versión jugable en la que buscas que los jugadores te apoyen monetariamente comprando el juego, participando en las tiendas si hay tiendas dentro del juego, comprando merchandising. De hecho, los chicos de Gloria Victis han tomado varios caminos. El acceso anticipado, que lleva desde 2016 en Steam, que no son pocos años. Y aparte también sacaron el Gloria Victis Siege, a modo de minijuego, digamos. Es un juego completo, ¿no? Pero a modo de minijuego que también sirve un poco para poder seguir desarrollando el MMORPG. Y todo esto viene dado de pretender hacer un MMORPG súper complejo, muy grande, abrumadoramente grande. Ya no en extensión de territorio, sino en extensión de opciones. Cuando quieres hacer el juego absoluto y sois 10, pues estas cosas pasan. Que no puedes llegar, no llegas. La verdad es que la manera en la que lo han gestionado no me parece inadecuada. Es decir, ha sacado una versión jugable, la gente puede disfrutar, cada vez añaden más cosas, más detalles, más complejidad, más habilidades, mejores combates, mejor PvP, mejor PvE. En definitiva, creo que Gloria Victis ha encontrado su propio camino para el desarrollo. Pero como jugador nos planteamos, Gloria Victis en algún momento lanzará su versión final. Gloria Victis está cerca de esa versión final. Es más, ¿necesitamos que Gloria Victis tenga una versión final o es muy jugable y divertida ya la que hay ahora? Pues vamos a averiguarlo y decidimos entre todos. Bueno, vamos a empezar con el creador de personajes. En esta ocasión, ¿vale? Antes de nada, podéis ver a la izquierda que la descripción está en español. ¿El juego está en español? Oficialmente no. ¿Quiere decir que yo lo he puesto en español de alguna manera? No, está así, está como a medio traducir. ¿En el futuro estará en español? Supuestamente sí. Pero de momento no lo está completamente. Hay cosas en español y hay cosas que no. Entonces, no digo que está en español, pero que sepáis que hay cositas que sí y que cada uno decida si pues le merece la pena probarlo en este estado, ¿no? Como a medio cocer entre una cosa y otra, tanto el juego como la traducción. A menos que lo sepáis, ¿vale? Dicho esto, lo podemos hacer señores, señores o señoras, ¿vale? Digamos que nos podemos hacer Steyrborg o Nordheims, ¿vale? Dentro de las naciones nos dejan escoger normalmente cuando hay igualdad alguna otra nación. Hacemos Ismir y hasta aquí no elegimos nada, ¿vale? Si nos hacemos un Steyrborg, aquí nos pone un poquito nuestra historia, nuestras cositas, como os he dicho en español, ¿vale? Ya le daríamos al siguiente apartado. Aquí ya tenemos nuestro personaje. ¿Vale? Ya podemos percibir un poco los gráficos del juego. Los gráficos del juego no son top. Pero ya veremos ahora. Es un juego como muy de la vieja escuela. Pero además está diseñado visualmente muy de la vieja escuela. No se ve mal, ¿eh? No confundamos las dos cosas. El diseño artístico con gráficos. No seamos novatos ahora, ¿eh? Pero ya veis un poco a lo que me refiero. Bueno, tenemos un poquito de daño del cuerpo. ¿Vale? Bueno, podemos hacer cosas aleatorias. Nos sirve. El botón de aleatorio creo que solo me sirve a mí para hacer creadores de personajes, para hacer los vídeos. No sé si hay alguien más que lo usará. Igual hay gente que sí, ¿eh? Pero podéis ver un poquito las cositas que se pueden hacer. Hay bastante variedad. No una locura, pero bastante bien. También, como siempre digo, que hay mucha gente que le presta mucha atención a esto y hay gente que le da absolutamente igual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, el color de la piel, la cara, el color de los ojos, el pelo, vello facial, el color del pelo, colores de pelos adicionales para si queremos hacer. Ya sea, por ejemplo, queremos el pelo negro y después queremos que ahí tenga canas, por ejemplo, ¿no? Pues así lo vemos con canas. Ahí estamos. ¿Vale? O queremos que tenga marcas faciales, ¿qué color las queremos? En fin, lo de siempre. Tampoco hemos. No han inventado la rueda, bastante sencillito, pero funciona bastante bien. Tiene sus botones para poner las orejas más arriba, más cerca. Nos deja generar humanos, ¿vale? Más o menos comunes. ¿Eh? No nos deja hacer ninguna locura. Después tenemos aquí como una especie de preguntas que si las respondemos nos crea como una especie de build con unas habilidades básicas que nos sirve para, digamos, para avanzar. Es que es un juego que tiene tantas opciones y es tan complejo en un inicio de abarcar que con estas preguntas, ¿te gusta más la exploración o te gusta más pegar cuerpo a cuerpo a distancia? ¿Te gusta más? Y te hacen como unas
especie de preguntas, modo tutorial, a modo de historia rara, para que te hagan una especie de build inicial, ¿no? Y si no, pues tienes el tema de hacértelo tú como tú quieras, sin nada. Pero bueno, ya te digo, te saltan las preguntas, te da una build más o menos válida. Después, si no, pues tú ya te coges la clase que tú quieras, desde incursor, guerrero, el Haskarl, el sastre, forjador de armadura, forjador de armas. Claro, son clases válidas, puedes luchar y ser forjador de armaduras, ¿eh? No penséis que por ser forjador no vais a poder entrar en combate. Mirar vuestra constitución, vuestra fuerza y destreza, las tres habilidades que podéis subir, las habilidades básicas como cocina, herbolaria, sastrería, peletería, forjada de armaduras, ingeniería y forja de armas, y la agricultura y forestal, que aquí encontraríamos el resto de las recolecciones y demás. ¿Qué pasa? Esto simplifica mucho las cosas. Podemos poner un nombre así al azar. Los nombres al azar no molan tanto, ¿eh? Y tendríamos nuestro personaje hecho. Ya os digo, puedes entrar a hacerlo en plan más detallado, o puedes dejarte llevar un poquito por el juego. Primer personaje, dejarte llevar por el juego 100%. Después ya os hacéis lo que os dé la gana. Pero al principio, no os mareéis mucho, porque el juego es tensito. Vamos al lío. Bien, ya estamos dentro del juego y lo primero que apreciamos son los gráficos del juego. Un juego que ya os decíamos al principio, ¿no? Que no era un juego realmente llamativo a nivel visual, que es un juego que juega a tener un diseño de la vieja escuela, un poquito, iba a decir sencillo, pero es que ni siquiera es sencillo, porque realmente el juego está lleno de detalles, es complejo a nivel de cómo está diseñado, pero todo como está diseñado como hace muchos años, pero se está haciendo a día de hoy, en 2022, aunque empezara en 2016. Que juega un poco a ser, es como si hiciera una película antigua en 2022, para que parezca una película antigua, ¿no? Como si le pusieran un filtro para que pareciera de los 70 o de los 50, pues esto es un poco lo mismo que hace Gloria Victis, ser antiguo por placer, ¿vale? Pero no solo en el apartado visual, sino en el apartado jugable, porque ya incluso en los movimientos vemos un poquito que no es un personaje dinámico, que juega un poco al realismo, incluso a la hora de luchar, que luego lo veremos, ¿vale? Esas flechitas que veis aquí a la derecha, izquierda, arriba y abajo, es porque según donde marquemos, pegaremos en esa línea o incluso bloquearemos. Podemos bloquear aquí, podemos bloquear aquí, podemos bloquear arriba o bloquear abajo, porque si me pegan por la derecha y yo bloqueo por la izquierda, pues me como el ataque, porque juega un poco a ese realismo, juega a ser tosco, sucio, rocoso, pero como si fueran cosas positivas, como si fueran adjetivos positivos, no como algo negativo. Que no es nada malo. De hecho, me parece muy interesante que se atrevan a hacer este tipo de juegos porque hay muchos fans. De hecho, los servidores que están en el juego actualmente están poblados. O sea, no está falta de gente. Hay batallas, hay guerra, hay PvP. O sea, que si quien quiera creer que es un juego abandonado y que no juega a nadie, está muy equivocado. Así que, si sentís curiosidad, probadlo. Vale, vamos con el tema de los menús. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema del inventario. Como podéis ver a nuestro personaje, es un personaje nuevo, me hago un personaje nuevo cada vez que pruebo el juego, lo voy probando cíclicamente, Gloria Victis, me parece un proyecto interesante. No traemos mucho al canal porque quiero que lo acaban de lanzar y quiero probarlo en profundidad, ya traducido al español, ya con todas las cosas del juego, con todos los arreglos, quiero que esté bien terminado, pero a día de hoy me preguntáis mucho por él y me ha parecido interesante traeros una actualización. A día de hoy es mucho mejor juego que cuando lo probé la última vez, así que van por buen camino. Nuestro personaje, fuerza, constitución, destreza, os decía antes, para subirnos el personaje, los puntitos que nos podemos subir según subamos de nivel. Y por aquí pues, nos ponemos, por ejemplo, 10 más aquí. Tenemos esto un poquito repartido, ¿no? Nos ponemos estos puntos aquí, después tenemos nuestro inventario con bolsas que tenemos que craftear o lootear y vamos abriendo nuevos slots, ¿vale? Vamos pagando, esto se paga con moneda del juego, no os preocupéis, aquí no hay ningún tipo de pay to win ni nada. Esto es un juego que vale 20 euros y no os preguntéis ni os preocupéis por la tienda. Si queréis apoyarles, tenéis el otro juego, que es el Gloria Victis Siege Survival, ¿vale? Que lo podéis comprar y así apoyáis el juego. Así que digamos que tiene una manera bastante honesta de financiarse, que eso es de agradecer. El equipo, el típico equipo de cualquier otro MMORPG. Tienes un tiempo de casteo en equiparte para que no te puedas cambiar las cosas en medio de un combate. Incluso a la hora de desconectarte tiene que pasar 30 segundos, puedes forzarlo, pero te pueden matar. Es un juego que tiene PvP abierto, así que hay que tener cuidado. Después el tema de las habilidades es curioso porque tenemos como dos, digamos, vamos a empezar con esta, que sean las habilidades como tal, habilidades que tú puedes
digamos, utilizar de manera activa o que te da pasivas, pero que son habilidades que se van desbloqueando según tú avanzas de nivel, te van dando puntos, esos puntos los gastas aquí en hacer la línea o la build que tú quieras. Y después estaría, digamos, la experiencia de use, ¿vale? Que vas mejorando tu, digamos, tus habilidades según las usas, ¿no? O sea, si tú vas pegando con un arma, vas subiendo la línea, si te especializas en un poquito bastante parecido, quizá para buscar un símil a un juego actual, Albion Online, ¿vale? Que tú vas pegando, vas usando armaduras, o vas crafteando, vas minando, vas pescando. Cualquier cosa que uses vas ganando puntos, y esos puntos pues se van haciendo que se desbloqueen las cosas de manera automática, y después tienes como una especie de experiencia libre que tú puedes forzar para aprender o desbloquear según qué casilla, ¿de acuerdo? No tiene pocas cosas, cada una de las cosas tiene sus árboles de habilidades. No penséis que es algo ligerito, no penséis que es algo que no tiene profundidad, porque a profundidad, gente, a Gloria Victory le ganan poquitos juegos. O sea, se han puesto las pilas para que el juego sea como es. O sea, no nos llevemos a engaño, ¿de acuerdo? El tema del mapa, por ejemplo. Tenemos un mapa. Pensad que este mapa está estructurado de tal manera de que haya guerra entre los diferentes bandos. Y veis cómo están divididos las líneas, cómo se van conquistando las zonas de control, las misiones que podemos hacer. Es un mapa muy grande. Cuando digo muy grande, es muy grande. No penséis que vais a recorrer esto en 2 días. ¿De acuerdo? Hay terreno para aburrir. Y bueno, también os digo, os tiene que gustar un poquito el... os gusta mucho el PvE, ¿vale? Y queréis dedicaros a plantar, a recolectar, a explorar, ¿vale? O os gusta mucho el PvP, porque ambas cosas, abarcar ambas cosas se va a hacer complicado. Porque tiene sistemas complejos, ¿vale? Tanto de PvP, conquista, desarrollo, como también a la hora de craftear, recolectar y demás. Es decir, no va a ser fácil. Aquí nos informan de que se acaba de capturar esto, ¿de acuerdo? Así que parece que los azules están a tope, ¿eh? Bueno, en fin, los azules dándolo todo. El tema de las misiones nos las van dando, nos las vamos encontrando por el escenario. Hay misiones extras, hay misiones que aparecen. Bueno, pues simplemente las vamos completando, vamos haciendo lo que nos van pidiendo, nos van dando recompensas como cualquier otra. Ya os digo, hay cosas que están traducidas, las misiones no están traducidas, al menos yo las que he visto no, ¿vale? Pero el HUD está traducido al español. Que el HUD, que creo que es lo que la mayoría necesita para jugar, esta traducción creo que nos va a valer, y con eso vamos tirando un poco, ¿vale? Después hay una lista de eventos que se van, digamos, eventos regulares, eventos de mundo abierto, con asedios, con mazmorras, con un montón de cosas que os podéis, digamos, agregar vosotros solos con un grupo de amigos, crear vuestro propio guild, lo de siempre. El tema de las arenas, también para hacer... Ay, no, que me he metido en... Bueno, cancelar, que me he metido en PvP. El tema de las arenas, el tema del coliseo... Es decir, hay diferentes modos de PvP, no solo en PvP abierto... Pero vosotros me diréis, oh, pues como la mayoría de juegos, ¿no? Tiene como un poco todo lo que los demás juegos. Y es verdad, es un juego que busca un poco este rollo. Busca un poco hacerlo todo. Es un poco abrumador porque... Al principio piensas, a ver si tiene esto, lo tiene. A ver si tiene lo otro, lo tiene. Me parece que han sido bastante atrevidos, la verdad, con el tema de querer abarcar muchas cosas. Vamos a hacer un poco el combate para que veáis también de qué va el rollo. Vamos a acercarnos por aquí. Espero que se escuche bien el juego porque lo he bajado antes. Igual está muy bajito. Vale, esto es un NPC. Ahí tenemos un lobete. Vamos a desenvainar. Ahí tenemos un enemigo. Tenemos ataque básico, rápido. O ataque cargado. Tenemos bloqueo. Tenemos que bloquear. Si veis que levanta la mano por la izquierda, pues bloqueamos por la izquierda. Levanta por la derecha, bloqueamos por la derecha. Y vamos haciendo así. Y nosotros pues tenemos que buscar también su hueco. Es decir, se marcan los ataques por donde van. Te da tiempo de verlos. Sobre todo si son ataques pesados. Si son ataques ligeros, este es difícil de ver. Pero los ligeros quitan poco daño, así que tampoco hay que preocuparse demasiado de ellos. Aquí tenemos otro enemigo. Que va con un... ¡Ay! Me engaña. ¿Por dónde va? Por ahí. Vale. Me ha hecho varios amagos. Ha intentado como empezar a pegar, pero después no ha pegado. Y me he quedado diciendo, no sé por dónde me va a pegar, ¿vale? Cogemos todo el loot. Evidentemente recolección libre, de cositas. Nos acercamos a un árbol o a una piedra que podamos talar. Tenemos nuestra chita aquí. Tenemos nuestro cuchillo de suello, nuestras armas a distancia. ¿Vale? Podemos ahí pegarle a esto.
Vamos a cambiar a cuchillo. Vale, creo que vamos a cambiar a la espada, ¿eh? Que la espada buena no la tengo en el... Muy importante ponerte el equipo donde toca, ¿eh? Vale. Vale, cogemos el... Me estaba partiendo la espalda simplemente porque la espada buena, que es esta, si no me equivoco, a una mano, no me la he puesto aquí, en la barra, y me he equipado con una espada pocha de principio del juego. ¿Me he equipado la de dos manos? Sí, me he equipado la de dos manos porque soy un genio. Y si no, digo yo... Ahora sí, claro, si llevas una arma de dos manos no te deja usar el escudo, lo llevas en la espalda inútilmente. Pero ya veis, que el combate es estratégico y los combates son bastante brutales, no son combates muy largos. Porque si te pegan fuerte y dos o tres veces te mandan al pozo, no vas a tener muchas oportunidades. En cambio, si sabes bloquear, moverte y esquivar, la cosa cambia bastante. Así que es bastante realista, bastante brutal, ¿vale? Lo quieren conseguir un poco esto y se nota. El PvP, ya os digo, vais a flipar los que lo probéis porque es una cosa muy intensa. Otro tema interesante es el tema de los logros, que también está bastante chulo. No cambia mucho respecto a otros juegos, pero bueno, si completamos los logros nos dan recompensas y las recompensas pues son útiles. Siempre digo que si pones logros en un juego que sean útiles, así que vas completando logros y vas cogiendo las cosas de los baúles. Ya digo, los logros son muchos de ellos, a veces hay algunos que se completan y ya está, y hay otros que son secuenciales, es decir, piezas de armadura elaboradas. 5, pues se desbloquea después el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, hasta el máximo, en el que ya no te dan ningún tipo de logro, ya tienes el logro máximo. Con el tema del crafting y tal, otra cosa interesante, botón derecho muestra recetas, muestra las recetas que hay y puedes hacer y puedes ver todo lo que se puede llegar a hacer con cada una de las cosas que te ponen, ¿no? Por ejemplo, aquí pues podemos coger la parte del carroñero que hemos cogido antes del bicho y la transformamos en carne. Que queremos, por ejemplo, probar a ver qué recetas se pueden hacer con esto. Pues nos pone aquí armaduras, armas. Nos pone lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Hay algunas cosas que necesitamos una mesa de trabajo, no podemos hacerlo. Es bastante intuitivo, aunque complejo. Y necesitamos varios fragmentos para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, aquí un saco pequeño. Vamos a crearlo. Saquito pequeño, lo tenemos aquí. Y lo ponemos aquí y ampliamos nuestro inventario con otro saquito, ¿vale? Todo se craftea, todo se hace, todo se puede desarrollar. Tiene millones de cosas que hacer, millones de cosas que desarrollar, no vais a aburrir. Y creo que estamos hablando de un juego muy prometedor, pero que a día de hoy es interesante. En definitiva, Gloria Victis es un juego muy interesante, lleno de matices, complejidad, profundidad. Es un juego que si sabes a lo que vas, te puedes enamorar fácilmente con una comunidad pequeña, pero que llena los servidores que hay disponibles. Vale, solo hay 3 servidores, uno por cada región. Es cierto, pero están llenos. Al final es lo que hace falta, que el servidor en el que esté jugando está lleno de gente. Y que es gente que, como en todos los MMOs, o como la gran mayoría de MMORPGs pequeños o, digamos, semidesconocidos, ayudan bastante al que llega nuevo, con intención de que se quede, de que... Con gente que quiere que este juego salga adelante, que entiende... Un juego en el que todo depende del jugador, la economía, la guerra, todo depende realmente de los jugadores. Pues si fueran, como muchos otros, una plaga de destructora, este juego se hubiera hundido. Pero son gente que quiere mucho su juego y que lo cuida con mucho cariño y a todo el que entra. Eso es muy positivo. Evidentemente, es un juego free to play, tiene tienda. No quiero que quede, que antes lo he comentado, pero no quiero que quede como que no tiene tienda. Tiene tienda y te venden pues skins y te venden tu pergamino de experiencia extra y tal. Pero no me parece un juego deshonesto a nivel monetario. Creo que no te pide en ningún momento que compres nada. El juego está totalmente completo sin que gastes ni un duro. Y creo que eso es positivo. Después, que tú quieras apoyarles con historias o quieras comprarles el juego secundario, lo que sea, ya depende de ti. Pero por sí mismo es un juego muy complejo y muy completo. Mucho mejor y mucho mejor y más terminado que otros que salen a la venta a día de hoy. Que sin estar en acceso anticipado tienen mucho más problemas. Y se le ven mucho más las costuras que a este. Así que espero que le deis una oportunidad, de verdad. Porque creo que tenéis la posibilidad de probar un gran MMORPG. Lo digo de corazón. No creo que haya muchos juegos de estos. Ni que vayan a hacer muchos juegos de este tipo. Así que hay que aprovecharlos mientras estén. Porque dentro de un tiempo creo que estos serán cosas muy raras. Juegos tan complejos, tan de la vieja escuela. Que me hace difícil. Se me hace difícil pensar en
a largo plazo en gente que apueste por estas experiencias. Experiencias, por otra parte, chulas y nostálgicas. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este.